No con el pueblo, que era una cosa que iba a hacer el presidente Petro hoy, que programada para hoy en Bosa, pero no llegó, parece que canceló. Y queremos hablar con nuestro presidente Petro para que nos explique qué fue lo que pasó. Presidente, buenas tardes, ¿qué fue lo que pasó? A ver, Santiaguito, ponémosle la gorra. Señor. Aquí. Muchas gracias a ti. ¿Sí? Gracias a todos ustedes. Por ¿eh? La atención tan especial. Bueno. Seré franco, Santiaguito, es que te llamo, ¿no? Señor. Sí, señor. Olvidé que debía ir a esa cita. Así que bueno, estaba haciendo lo mismo que Santa Fe después del 5-0. ¿Qué? ¿Qué cosa? Hacer como que esa fecha nunca pasó. Uy. No diga eso. Pero ya mismo voy a anunciar la nueva fecha. A ver, déjame revisar. Sí. A ver, revisamos primero mi agenda. Qué bueno este que día diga tengo cambio. Cita médica, a ver. Uh-huh. Este día uh-huh. tengo masaje con Nerú. Este tampoco. Día me hago la queratina. Este día tengo reservación con Uribe. ¿Con listo, Uribe? Tengo disponibilidad del 15 ¿sí? de mayo del 2027. No, pero señor, pero es ya, ni quieras. Bueno, en fin, presidente, cambiando el tema, ¿cómo va el asunto con Israel y Palestina? Que usted ha escrito como 300.000 twitters, hasta allá están diciendo los medios que es que jamás copió uno suyo. No puede ser esto. Santiago, por el momento he optado por mantenerme al margen, porque estas situaciones como mis relaciones con los candidatos a las regionales. ¿Y cómo es esa relación? Me tiro en todo donde me pongo a apoyar. Sí, me reí bastante. Bueno, pero... oh, es un chascarrillo muy chistoso. Te gusta. Es el famoso chascarrillo. La gente está enloquecida riéndose. Pero espero que. ¿Y qué le ha llegado a la isla? Pues a ver, mira tú. Pero espero que la situación salga sí. a la perfección y logren firmar sí. un tratado de paz que parece imposible. Pues bueno, por lo menos unas palabras positivas, claro, para cerrar ese conflicto tan largo, tan sangriento. Sí, Santiaguito, y para que de una vez me digan cómo hacerlo con mordisco. ¡Ay, jue madre! ¿Cómo se está atacando y eso? Oye, ¿y mañana usted va al partido? ¿El partido? ¿Cuál partido? ¿Quién juega mañana? No, de Uruguay. Uruguay-Colombia, señor. Colombia-Uruguay juega sí, mañana. Sí, claro. ¿Y que Wellington está ahí o...? No, no, sí, no, dejemos así más bien, vaya descanse jueves y viernes. ¿Y el tren? Valencia tampoco. ¿Cuál? ¿El que usted propuso? ¿El que usted propuso o el tren suyo? El de Barranquilla, vamos allá. Barranquilla está pasando. No, Silvita, agarre que este señor está más perdido que el Ibelimbe.